¿Cómo es? x cuadrado partido x más 3. Para que una función tenga una asíntota oblicua, el grado máximo del numerador tiene que ser mayor en una unidad que el grado máximo del denominador. ¿Vale? X cuadrado x, x cubo x cuadrado. Como siempre, van a tener una asíntota vertical, que en este caso es x igual a menos 3. Y hay que hacer los límites por la izquierda y por la derecha. Menos 3 por la izquierda, lo de abajo te daría negativo, positivo, que te va a dar entre negativo, esto va a dar menos infinito. Y menos 3 por la derecha, esto va a ser negativo, diga positivo, te va a dar positivo entre positivo, positivo. Y ahora, ¿cómo se saca la asíntota oblicua? La asíntota oblicua es una recta y se saca haciendo la división. Aquí sí hay que hacer la división completa. Entonces, 2x cuadrado entre x más 3 es 2x. Ahora haces 2x por x, 2x cuadrado y lo restas. Y 2x por 3, 6x y lo restas. Y queda menos 6x. Menos 6x entre x es menos 6. Ya está. Esta recta es la asíntota oblicua. Ahora, ¿cómo coloco yo la función con respecto a la asíntota oblicua? Yo hago una tabla y digo, vamos a ver, x, lo que vale la asíntota y lo que vale la función. Y cojo dos números ni muy grandes ni muy pequeños. Por ejemplo, menos 10 y 10. Esto te vale para todas las que te van a poner a ti. ¿Y qué hago con esos números? Los sustituyo. Esto sería menos 26 y esto sería menos 10 al cuadrado es 200 partido menos 7 es 28,57. Y para 10 da 14 y 15,38. ¿Por qué he hecho esto? ¿Qué quiere decir esto? La asíntota oblicua es así. Y la función puede pasar por encima o por debajo. Y lo mismo por aquí. Entonces, si la función vale menos que la asíntota, en menos 10 significa que pasa por debajo. Y si la asíntota es más pequeña que la función cuando x vale 10, significa que la función pasa por encima de la asíntota. Y eso es todo lo que necesitaba saber. Yo con esto puedo dibujar la función de sobra. Para mí esto es lo principal de la asíntota oblicua. Haciendo esta tabla sabes por dónde pasa y sabiendo por dónde pasa la puedes dibujar. Entonces me queda tiene una asíntota vertical en menos 3. Y tiene una asíntota oblicua en 2x menos 6. La asíntota oblicua la tengo que dibujar. Para 0 vale menos 6 y para 3 vale 0. Entonces la asíntota oblicua pasa por
0 menos 6, 3, 0. ¿Cómo va a ser la asíntota oblicua? Pues va a ser más o menos así. Menos 3 por la izquierda es menos infinito, es decir, que pasa por aquí. Menos 3 por la derecha es más infinito, pasa por aquí. Y luego, como he visto, pasa por aquí arriba y por aquí pasa por debajo. Para dibujarla un poco mejor, podría hallar cuánto vale la función para menos 2, por ejemplo. Voy a hacer f de menos 2. Sería 2 por menos 2 al cuadrado partido menos 2 más 3. ¡Qué cosa más rara! Para menos 2 vale 8. No puede ser. Porque me da el punto. Y además que pasa por el 0, 0. O sea que pasa por aquí. Pues será, a ver, y por menos 4, ¿cuánto vale? Pues a mí me da que sale una cosa así y por aquí así, ¿vale? Como he puesto en el menos 2 me da 8. Por esta parte va así. Seguramente el mínimo será 0. O a lo mejor está por aquí, pero no creo. Y por aquí, si haces el menos 4, te da menos 32. O sea que está bastante por abajo. Pero siempre te va a dar o así o la otra. Que es que te dé así y así. Y en vez de pasar así, pase así. Esos son los tipos de asíntota oblicua que hay. Pero lo que tienes que hacer es ponerte a practicar. Como un león.